¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a otro video de Loot Place. En este video vamos a platicar un poco de cómo ser mejor que tus amigos en Fortnite. Obviamente pues todos queremos ser el mejor entre nuestros amigos, pero tú ahorita probablemente has de estar pensando, no pues no me siento tan confiado para ser el mejor de mis amigos, pero lo quiero ser. Pues no te preocupes que en este video te voy a dar algunos tips y consejos para poder ser mejor que ellos. De esta forma la próxima vez que estés jugando un PvP con ellos o una partida normal, piensen que estés usando hacks. O literalmente no te reconozcan. Y pues bueno, sin más que hablar, vamos al video. En un grupo de amigos siempre hay competencia, por todo, por lo que sea. ¿Quién es mejor en food? ¿Quién se consigue la niña más guapa? Este, ¿Quién tiene la mamá más guapa? Ah, no se crean Pero por lo que vinieron es que seguramente tienes un amigo que es muy, muy bueno Y pues cada vez que juegas con él, pues la verdad es que sí se siente la diferencia Tú terminas matando a dos, por ejemplo, en una victoria Y él termina matando, no sé, a diez O sea, te carrea Y bueno, vas a estar pensando ¿Qué lo hace tan bueno? O sea, ¿Así nació? literalmente nació siendo bueno en Fortnite, pues déjame decirte que no, seguramente él le ha puesto más horas al juego y ha practicado más. Un estudio dice que para alcanzar la excelencia en cualquier disciplina, Fortnite puede también ser una disciplina, o sea, los videojuegos, se necesitan más de 10.000 horas de práctica para ser muy muy bueno. Y aquí es donde yo te pregunto, ¿tu amigo juega más que tú? Tu amigo le mete más horas a Fortnite que tú? La respuesta más probable va a ser que sí, pero no te asustes. El punto de este video no es decirte, "Ah, sí, juega más y vas a ser mejor que tus amigos", no. Siempre hay formas de practicar más eficiente. Te sirve mucho más practicar 10 horas muy muy bien a simplemente estar 50 horas echando relajo. Entonces, tranquilos que podemos acelerar esta curva de aprendizaje para que ustedes practiquen un poco menos que sus amigos. Y sean al mismo tiempo mejores que ellos. Pero entonces ya, para empezar a practicar, te tienes que analizar a ti mismo un poco. A ver, ¿en qué soy bueno y en qué necesito mejorar? O sea, ¿en qué soy malo? A ver, soy muy bueno en la puntería. Ah, bueno, venga. Pues la puntería ya no hay que practicarla tanta, porque bueno, ya soy muy bueno en la puntería. ¿Qué me está costando trabajo? ¿Me está costando editar? Ah, bueno, pues entonces practico mi edición. O me está costando construir, me está costando este, ganar la altura, me está costando tener una mejor noción del juego, o sea, ser más inteligente, saber qué hacer. Ah, bueno, perfecto. Entonces apunta, las velas apuntando. Ahorita piensa mientras ves el video y dices, o al menos una nota mental. Ah, bueno, soy, soy, soy malo en esto, soy bueno en esto. Ya que las tengas apuntadas, vas a decir, mira, si sí quiero mejorar en serio, pues bueno, ahora le voy a echar ganas en aprender esto que me está fallando. Pues bueno, por lo menos dos o tres semanas o hasta el mes. Ahorita que tienen vacaciones, no se hagan. Tienen mucho tiempo libre. No juegues tanto con tus amigos. Si quieres, juega media hora, una hora, no sé, unas cuantas partidas. Pero el resto del tiempo, pásatela en creativo. Y bueno, puede ser que a muchas personas no les guste esto del creativo. A la verdad es que a mí no me gusta. Pero la verdad es que me esforzo, porque así sé que, aunque no me divierto tanto como estar jugando una partida normal, sé que me va a hacer bien, porque a la siguiente que ahora sí juegue una partida normal, seguramente voy a estar mejor que mis oponentes y voy a tener más probabilidades de ganarla. Y pues es justo aquí donde te digo: puede ser que sacrifiques unas horas de diversión para practicar y ser mejor, para después tener mucha más diversión ganando todas las partidas que puedas. Y miren, porque soy súper buena onda y para que se les facilite un poco más esto de mejorar sus fallas, les voy a dejar en la descripción algunos mapas en creativo donde van a poder encontrar diferentes cosas para practicar. Puede ser desde este editar, desde disparar, desde tomar la altura, lo que sea. Ahorita se los voy a poner en la descripción. O también podrían verlo como en nuestro canal. Seguramente ya hemos sacado un video de lo que les falla. Para que, bueno, si quieren también lo busquen en nuestro canal. Otra cosa que también pueden hacer que está literalmente justo ahora en el juego y la verdad es que sirve muchísimo para mejorar tus peleas de corto alcance mientras construyes es jugar Soundwars. Lo he estado jugando recientemente y no mames el nivel de los jugadores que juegan eso. Se me hace súper difícil ganar una partida con muchas kills Y si no me creen amigos, inténtenlo. Métanse una partida, jueguenlo y vean lo difícil que es ganar. Porque aparte también puede ser que contra los que vayas no sean tan buenos. Pero lo que pasa mucho es que cuando estás peleando con alguien, se te unen todos. Y la verdad es que pelear contra 5 al mismo tiempo, eso sí es muy, muy difícil. Pero justamente como les decía, esto te ayuda a ser más inteligente con tus construcciones. Te ayuda a editar mejor y a tener una mejor noción del juego justo cuando se mueve. De la tormenta que es yo creo que a los jugadores lo que más les falla también otra cosa que les puede ayudar hablando desde mi experiencia como jugador la verdad es que no soy el mejor jugador de fortnite pero la verdad es que me considero bastante decente y la verdad algo que me ayudó muchísimo para poder este no aburrirme en creativo o estar un poco más calmado para aprender mejor cómo jugar fortnite es escuchar música mientras juego porque aparte de que te relaja y bueno te sientes un poco más calmado, siempre te pone con una mentalidad positiva la verdad es que no sé si les ha pasado que están practicando algo y no les sale no les sale se frustran y pues se enojan y pues obviamente enojado menos te va a salir y pues la verdad es que la música evita mucho eso este puedes escuchar cualquier tipo de música cualquier tipo de música que te haga feliz o te dé un buen estado de ánimo por ejemplo a mí me gusta mucho el rap en inglés pero pues obviamente cada quien tiene sus preferencias y si es que ya llegaron a esta parte del video les quiero decir que son unos cracks y la verdad es que sí me interesaría saber qué tipo de música escuchan. Díganme en los comentarios que lo voy a estar leyendo. Algo también que les recomiendo hacer es que en sus tiempos libres vean a streamers, a pros y así jugar videos en YouTube, este, en Twitch, lo que sea, para que aprendan nuevas técnicas. Estos pros, obviamente, siempre tienen que estar actualizados en todo lo nuevo del juego y bueno, todas las nuevas técnicas. Por lo tanto, pues seguramente van a estar practicando lo mejor y pues bueno, tú siempre verlos jugar te va a hacer aprender estas nuevas técnicas o estos nuevos métodos para pelear en Fortnite o para construir o para lo que sea, por lo que te va a servir mucho para no quedarte en lo antiguo, que bueno, poco a poco pues el juego va evolucionando y con esto también sus técnicas y estrategias van evolucionando. Y bueno amigos, pues ya por último les quiero decir que no se rindan, que sigan jugando, sigan divirtiéndose y por lo tanto también sigan mejorando. Sigan buscando videos como estos en YouTube de cómo mejorar y así porque sí van a servirles, se los aseguro, pero solo si siguen todos los consejos de otros youtubers o de nosotros. Entonces bueno amigos, no se rindan, que con esfuerzo y trabajo duro todo se puede. Y aquí acaba el video amigos, nos vemos hasta la próxima. Den like si les gustó el video, suscríbanse al canal para más videos de Fortnite y bueno, les dejo otros dos videos aquí para que los vean.